Hola mi gente bella y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Meli, para esos de ustedes que no me conocen y para esos de ustedes que han estado suscribido a este canal. Yo sé que hace unos cuantos meses que yo no he estado aquí, pero estoy de vuelta, se lo prometo. Este año voy a venir fuerte con muchos videos y no me voy a olvidar de ustedes. O sea, nunca me olvidé, pero como dice el título, hoy vengo con una reseña de una nueva base que acaba de salir de Beauty Creations. Y esto es súper importante para mí, este proyecto, porque yo fui parte de la campaña de esta base. Estoy súper, súper emocionada para este video porque quiero compartir mi opinión sobre esta base con ustedes. Aunque yo fui parte de la campaña, yo misma no fui la que me hice el maquillaje ese día. So, yo no pude jugar mucho con la base ese día, pero Una cosita que sí vi fue que me duró el día entero el maquillaje, fantástico, like, el día entero. Y la base se quedó perfecta. So, estoy súper, súper, súper emocionada. Si ya, déjame parar de hablar tanto y vamos a empezar con el video. So, primeramente les quiero enseñar, miren qué belleza. Este es el PR package que ellos mandaron. Y de verdad que toditos nosotros nos vemos tan bien. ¡Uf! Miren qué belleza. Oh my God. Muy rapidito, solo quiero decirle muchísimas gracias a el equipo de Beauty Creations por permitirme ser parte de este proyecto. Yo de verdad que amo a esa compañía y estoy súper orgullosa de cómo todo salió. So, muchísimas gracias por tenerme parte de este proyecto. Y así que vamos a la base. Miren qué belleza, de verdad que estoy enamorada del embalaje. Es de vidrio. Si a ustedes les gusta más el plástico, tal vez no les va a gustar mucho esto porque es de vidrio, pero a mí de verdad que me encantan cuando son de vidrio porque como que se sienten como más caro de lo que es, aunque no lo sean. Y esta de verdad que, I don't know, me encanta todo. Y la, como es rose gold, se me olvidó decir rose gold, oh my God. Pero me encanta todo, de verdad. Esta base sí viene en 24 colores, así que todos podemos encontrar un color. Y solo cuesta $12, mi gente, Dios mío. Es súper económica, una de las cosas que me encanta de esta marca, porque tiene los productos súper, súper buenos y siempre súper económicos. So, yo amo eso. El color que voy a usar hoy es el FS6.0. Se me iba a olvidar el pre-base. So, para pre-base voy a usar el que yo siempre uso. Es de Benefit. Está bien sucio, pero ese es mi favorito. Y es el Professional Primer de Benefit. Así que déjame echarme el pelo para atrás. Me encanta este pre-base porque deja la piel súper, súper suave. Sí me gusta mezclármelo bien en la cara para que así todo se vea súper bien cuando apliquemos la base arriba de esto. Listo, ya que aplicamos el prebase, ahora estamos ready para probar la base. A mí me encanta primero aplicármela atrás de la mano porque me gusta cuando mi piel calienta la base y así cuando nos la apliquemos en la cara, todo se aplica súper bien. Voy a usar una esponja, no una brocha. Primeramente el olor. No tiene mucho olor y no tiene ningún olor como desagradable. Es bien, bien light el olor que tiene. Oh my God, tienes mucha, mucha cobertura. Like, un poquito va mucho. No tenemos que usar tanta, tanta base. Yo siempre me aplico demasiada, pero se siente humectante, pero no es súper, súper mojada. Si eso hace sentido, se siente más como en el medio. Esta base tiene un acabado satinado y a mí me encanta porque a mí no me encanta cuando son demasiadas como humectantes, así que se vean como mojadas todavía, porque hay que usar además mucho, mucho polvo arriba y nos hace ver la cara más, más cakes. Eso es lo que no queremos. Como pueden ver, está cubriendo todo. Todo. Y se está mezclando con mi piel súper, súper bien. Oh, el color me gusta. Yo creo que puedo mezclar dos colores, cualquier cosa, pero ese está bien. De verdad que con esta base un poco te llega a mucho, de verdad, verdad. También se siente bien ligera en la piel. No se siente como que tenemos una layer de base. El cubrimiento que tiene es bien alto, pero no se siente así en la piel. Se siente bien ligera. So, a todos nos encanta. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta cuando una base no se siente bien pesada en la piel, porque eso es lo que significa, que cuando pasen muchas horas, más y más se nos va a notar que tenemos mucho maquillaje y todo eso. Se nos ven los
los poros todo así, like, ugh. También dice que esta base dura 24 horas, so para eso si ustedes que tienen los días súper largos, esta base es súper bien. Si tienen que ir a la escuela y después al trabajo, ya saben que van a tener una base que por lo menos va a durar mucho, mucho tiempo. De verdad que me gusta mucho el acabado que deja. No, la piel no se ve reseca, se ve humectada. Te da tiempo a, como quiera, a mezclarla bien en la piel. No se seca súper, súper rápido. So, ahora voy a ir y voy a terminar de hacerme el maquillaje como siempre lo hago. Y después vengo y le digo qué pienso de esta base. Completo, de verdad que la Flawless Day Foundation de Beauty Creations me encanta, no solo por el precio, sino el acabado, también se siente tan ligera en la piel. Para eso si ustedes que le encanta la cobertura alta o mediana, de verdad que recomiendo esta base porque de verdad que la cobertura está ahí. Ya ustedes vieron como un poco me dio tanto en la cara. También viene en 24 colores, o hay un color para todos de nosotros. Y sobre todo me encanta cómo se siente humectante, aunque no se vea grasosa o muy mojada, así como hay algunas que se ven. Para eso, si ustedes que quieren probar esta base, está disponible hoy, 9 de enero, y voy a poner el link en el bio. Espero que les haya gustado este video. Me dejan saber en los comentarios si quieren ver así más reseñas o qué tipo de videos quieren ver también. Me dejan saber en los comentarios si quieren un tutorial en este ojo o cualquier look que quieran ver. Que no se le olvide darme un dedito para arriba y suscribirse a este canal, que aunque yo no he volvido en mucho tiempo, muchos meses, ya de verdad que estoy aquí para ustedes. Así que me dejen saber en los comentarios todos los videos que quieran y yo voy a hacer lo más que pueda para traerle ese video a ustedes. Así que los veo en el próximo video y los amo mucho. Muchas gracias por verme.